un menor de edad fue aprehendido por agentes de la Comisaría Séptima de la localidad de San Pedro del Paraná en la vía pública. El aprehendido se trata de un menor de 16 años de edad. Es así, el informe de la Comisaría Séptima de San Pedro del Paraná, tenemos aprehensión de persona en flagrante y comisión de hecho punible, tentativa de hurto de una motocicleta, esto habría sido en la vía pública, Avenida General Díaz y Gregorio Cabrera, barrio San José, distrito de San Pedro del Paraná. Hablamos de un menor de 16 años de edad sin documento de identidad, domiciliado en la compañía San Agustín, distrito de San Pedro del Paraná. El informe resalta que el hecho punible habría consistido en el intento de hurto de una motocicleta de la marca Star, 150 cilindrada tipo trail color rojo, chapa número 906 AFAA, propiedad de Julio Flor Paredes, de 35 años de edad, domiciliado en la compañía Casa Pamí, distrito de San Pedro del Paraná. Vamos a indicar que, de acuerdo al informe que estamos teniendo, según refiere el propietario, que dejó estacionado su motocicleta con la llave puesta sobre la calle Teddy Guarero, frente a la plaza ubicada en la zona céntrica de San Pedro del Paraná, momento en que visualizó a una persona del género masculino abordar su motocicleta en prosecución a la investigación de los hechos. Los intervinientes realizaron un rastrillaje por la zona, logrando ubicar a una persona del género masculino con similares características proporcionadas por la víctima, por lo que procedieron a su aprehensión e incautación de la motocicleta. Entonces, en relación a ese caso específicamente, este menor fue puesto a conocimiento de sus derechos constitucionales y comunicado al Ministerio Público con todos los antecedentes ya mencionados. El mismo quiso hurtar una motocicleta de la marca Star, propiedad de Julio Flor Paredes, domiciliado en la compañía Casa Pamí, del distrito de San Pedro del Paraná.